水族館で丸一日過ごしても足りない方ですから、結構長いわけになってますね。はい。Mira, así estoy haciendo. Pikachu, vean. Lisa ya despertó. Vamos a echarte agua. Ahí está el después, chicos, vean ya. Y vean, así le quedó el corte. Ya ven que en el video pasado los dejé todo a medias. Y pues bueno, así ya, ya lo tiene cortito. Hay que ver cómo va a estar el clima el día de hoy. Y va a estar lloviendo. A ver, va a ser un poco de frío, Mauro. Así que no te quites la chamarra. No se va a llevar botas porque les digo que va a estar lloviendo el rato que regrese. Rápido, ponte la mochila. Ahorita voy a llevar la basura de una vez. Rápido, rápido, Mauro. Yo siempre apurando. Vámonos ya, hijo. ¿Listo? Sí. El paraguas, papi. Mauro. Pues bueno, yo aquí le doy siempre mi bendición porque pues siempre corren el riesgo, ¿no?, de sufrir algún accidente. Y ahorita lo que ha sido toda esta semana, ha habido mucho atropellado. Y también desgraciadamente hubo allí unos niños que iban rumbo a la escuela y pues un señor se pasó el semáforo y pues atropelló a dos niños, dos niñas, y una de ellas falleció. Entonces sí entra el pendiente y aquí le digo a Mauro, siempre que te cruces la calle, aunque esté en verde, siempre fíjate derecha e izquierda. Porque pues luego así pasa, ¿no? Así que pues bueno, siempre le mando con mi bendición. Ahorita lo que hago es ponerme a lavar los platos que han salido ahorita. Y ahorita mi esposo también está aquí y ahorita ya no tarda en irse. Él suele tomar en las mañanas su café negro, ya saben, con un simple pan. A él no le gusta como desayunar tanto. Y de hecho él se prepara su café y su pan, ¿no? Yo no le hago nada. Así que por ese lado pues está bien, ¿no? Porque pues así ya nada más le preparo a Mauro y pues es la mañana pues ya no tan ajetreada, ¿no? Con el desayuno. Ahorita que termine de lavar estos platos, se va mi esposo y ya termino yo de almorzar ya con calma lo que es Lisa y yo. Ya me voy a lavar la cara.
Lili, ¿qué hora es ahí? Ahorita voy a prepararme mi café. Le pongo siempre un tubito de esta de azúcar y también le pongo un poco de crema. Aquí siempre me tomo un cappuccino y eso es lo que me termina de despertar en esta mañana. Ya son las 8 de la mañana. Ahorita también voy a comer una rebanada de pan. Estas de acá son bolitas de arroz con furikake. Estas son para Misa. Ten, Misa. A veces Misa quiere comer, a veces no come. Este pide zapato. ¿Dónde está el otro zapato? No hay. ¿No está? Sí. Ya salió mi pan. Y ahora lo parto así a la mitad. Ahí está caliente. Sus bolitas de arroz con uvas, su vaso de leche. A ver si quiere comer. Come, mami, aunque sea poquito. Ahorita ya terminamos de almorzar. Dejé los platos remojando. Y ahorita me voy a subir a mi cuarto a terminar de escombrar mi closet. Y vean, tan de terror esto, ¿verdad? Vean, ya ando ahorita sacando todo lo que ya no. Y así es el antes y ahorita van a ver el después. Vean, qué horror. Vean, chicos, aquí también sigo limpiando y vean, este saco la verdad es que me lo compré hace como 5 años y no me lo pongo. No sé por qué no me lo pongo, si está súper elegante, vean, por ahí de repente. Pero no sé, lo siento yo tan elegante que a veces como que no me siento yo, ¿saben? Pero ahorita, por ejemplo, que está un poco fresco, pero tampoco es para que haga mucho frío. Entonces siento yo que ahorita está como que bien para que me lo ponga, pero como ven, está muy formal para andar en la casa o ir al súper, ¿no? Pues bueno, chicos, así es como ha quedado, es solo una parte. La verdad, pues aquí tengo abrigos míos que, bueno, ahorita ya no se van a utilizar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 ¡ay! Se cayó este, 5 abrigos. Unos para frío de otoño y otros para frío de invierno, pues más fuerte. Por acá tengo estas ropas formales. Por ejemplo, cuando Mauro tuvo su graduación y la entrada de la escuela, pues son vestidos que debe de tener uno siempre en el armario, ¿no? Vestidos así súper formales, como por ejemplo este de acá, es que no se ve. Vean. Este que fue el que me puse en la ceremonia de Mauro de la escuela. Ustedes ya me lo vieron. Por acá tengo estas dos vestidos. Y esta que es una camisa de mi mamá que me traje. Eso es lo único. Y allá arriba tengo cositas de Mauro y de Misa, de su primera, de su bautizo. Vestidos tradicionales de México. Entonces esa bolsita allí la puse. Y estas cosas de acá, tengo fotografías, álbumes, unos trabajos que hizo Mauro en el kinder, pues ahí los acomodé. Y esta caja tiene pantalones de mi esposo, que son pantalones de marca, según él, yo no sé de marcas. Y pues bueno, aquí puse esto porque aquí, fíjense, tengo un montón de estuches de lentes. Entonces pues ahí los guardé. Aquí puse unas sábanas, cobijas y aquí tengo un montón de sabanitas de bebé. No las puedo tirar porque varias han sido de mi familia que las, ¿cómo se dice? Las tejió y les tengo mucho recuerdo, ¿no? A veces yo no me puedo deshacer de algunas cosas porque les tengo cariño, ¿no? Por acá abajo tengo unas ropas de invierno de sábanas, pero de la cama, entonces ahí las acomodé. Tengo aquí estos dos ventiladores que ahorita en época de calor pues vamos a sacar y vamos a guardar obviamente ya los calentadores.
Pero bueno, ya qué diferencia, la verdad. Súper, súper, ya la energía va a fluir. Y bueno, ya me quedé con el saco puesto, así voy a andar ahora todo el día. Porque hoy está haciendo un poco de fresco, está lloviendo de hecho. Ahorita debemos estar como 15 grados, entonces no se siente mucho frío, ¿no? Pero aún así como que la piel tiene frío, ¿no? Algo así, entonces ahorita saqué, no les miento, 3 bolsas. No se las enfoco porque no quiero que vea a mi esposo, porque me va a decir, ¿y toda esa basura dónde la tiras? O cosas así, no quiero que me pregunte. Entonces ahorita saqué 3 bolsotas llenas de basura, de cosas que ya no necesito, y esa basura se me va a ir este lunes. Ya quedó, chicos. Ahí está 2, 3, y pues bueno, ahí vamos, vamos. Ya es mediodía, chicos. Voy a poner 200 mililitros de agua. Y 50. Es que sí, yo soy muy de medidas, la verdad. Este que es este suyu. Y también lo vierten aquí. Le ponen ahí un poco de jengibre. Y voy a poner aquí un poco de carne molida para que se ponga ahí a hervir y cocer. Ya que está hirviendo, pues le ponen ahí lo que quieran ponerle de verdura. Yo le voy a poner aquí estos honguitos que a mi hija le gustan bastante. Y vamos a dejar ahí que hierva por unos minutos, esperar a que se cosa. Y bueno, chicos, ahorita hoy por ser viernes, la verdad es que ahorita yo nada más hago de almorzar, lavo los platitos de que salgan de ahorita y ya me pongo a completamente relax. Y bueno, ya que está esto cocido, pues vamos a poner aquí el udon. Ahorita está tieso, ¿verdad? Congelado, pero ahorita ya con lo caliente del agüita del vapor se va aguadando. Gachapín. Bueno, chicos, ya está el udon. Lisa, yo quiero grabar aquí para poner el udon y estás tapando, mami. Estás tapando, mami. Ahorita les enseño el plato, chicos. Es que esta niña siempre me acompaña aquí a cocinar. Y bueno, así quedó. Y pues bueno, ahorita lo que hago es cortarlo un poco para que el udon no le quede tan grande a esta niña. Y ahorita que se lo coma, pues ya se lo coma fácil. Ay, no me traje los palillos. Y bueno, ya vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer ya, chicos. Más. Voy a comer también un poco de las sobras de ayer. Y pues bueno, hoy generalmente en el almuerzo suelo comerme las sobras de todos. Pero casi siempre lo hace mi esposo. También voy a poner a lavar platos. Ya está haciendo frío hoy. Ya me puse otra vez mi saco. Ahorita acabo de hacer un en vivo y todos, ay, Mayra, qué guapa tú, bien glamurosa. Y yo, claro, hasta cuando lavamos los platos hay que mantener el glamour, chicos. Pero bueno, ahorita, chicos, voy a poner mi arroz ya. Ahorita ya no tarda en que llegue Mauro. Ya también ya terminé de lavar los platos. Y ahorita pensaba ir al súper o a ver a dónde, porque tengo que cambiar un billete, porque tengo que pagar el Kumon. Entonces ahorita pensaba ir, pero si voy me voy a tardar y Mauro ya no tarda en llegar. Entonces dije, no, mejor espero a Mauro, pasamos rápido al súper a comprar algo y ahí ya cambio el billete y ya de ahí pues ya le doy a Mauro para que pague lo de él. Entonces ahorita voy a ponerme arroz ya para que ya se quede programada y ya al rato que regrese con el arroz. Mamá, y a ver, aquí la cocinerita está ayudándome. Y pues a misa, pues yo con tanto que hacer la incluyo yo en mis deberes, ¿no? Porque para que no se aburra. Y pues mira, otra vez, mira, ya le pusiste mucha, misa. Pongo aquí mi arrocera.
No, 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 mami, todavía no. Esta niña. Primero es aquí. Ya. Ya con eso se queda programada. Y ahorita, chicos, me estoy poniendo con esta pelota. Y no saben cómo me alivia los dolores de espalda. Y más cuando hago qué hacer. Ahorita que es de limpieza y eso. Ay, no saben, siento bien un alivio enorme. Ay, qué alivio. Vean, según ese yo, es el doble de Mauro ahora que sea grande. ¿Cómo ven? Y ahorita, chicos, ya son 10 para las 4 y todavía no llega Mauro. Y es cuando yo ya me empiezo a poner así bien. Ahorita, de hecho, mi vecina ya me está mandando mensaje de que pues tampoco llega su hija. Pero ya al saber el que su hija tampoco llega, pues ya me tiene un poco, quieran que en un poco tranquila, ¿no? Pero aún así, y justamente los días de lluvia es cuando más tarde se les hace, y no sabemos, ¿no? Pero bueno, el hecho de que no lleguen, porque pues salen a las 3:10, pues ya es mucho tiempo, porque generalmente llegan a las 3:30, 3:35, a lo mucho 3:40, pero ahorita ya son 10 para las 4 y nomás no llegan. Entonces ahorita ya mi vecina me está escribiendo y me está diciendo, es que no llegan y que ya es tarde. Le digo, sí, pues. Entonces ahorita pues ya estoy aquí afuera esperando a ver en qué momento ya lo veo cruzar por ahí. Ay, no, chicos, es que en serio esta preocupación es diaria, en serio. Aunque Mauro ya va en segundo y aparentemente pues ya va y viene, pero aún así, ¿no? Como les digo, la preocupación ahí está, ¿no? Y hasta que no lo ves llegar ya con bien, pues ya se le quita a uno pues esa sensación como ahorita, la de ahorita. A ver si ahorita ya no tarda en llegar. Ay, chicos, ya llegó Mauro. ¿Y ahora por qué se les hizo tarde? Konnichiwa. Mamá, me dejaron 11 tareas. 11 tareas, Virgen Santísima. ¿Una para cada día, pues? Bueno, ahorita estaba checando la tarea que le van a dejar. Y pues bueno, esto que ustedes ven aquí son los libros de respuestas. O sea, aquí es donde viene ya, pues todo ya contestado para que nosotros les revisemos y chequemos que estén bien, ¿no? Y esta cosa de acá es el Gakushu no Kiroku. Es como para... Por acá había unas estampitas. ¿Dónde la puse? Les decía, están estas estampitas que hay que poner, obviamente, en su respectivo número cada que, pues, hacen la tarea, ¿no? Ya entendí, chicos. Esta es de Kokugo, de japonés. Entonces, poner aquí estampitas cuando hace la tarea de japonés. Y esta otra de acá es para la de matemáticas. Por eso, ahora sí que cada tiene sus respectivas estampitas. Ahora sí que con base a eso, para ya que el niño pues esté estudiando todos los días. Y pues bueno, aquí está la tarea. Que ahorita ya están viendo lo del reloj, pero ya lo están viendo de una manera más detallada, como por ejemplo aquí dice shita no tokei o mite kotaimashou. O sea, ya les están preguntando, ¿no? Si salí de la casa a las 10 y regresé a la casa a las 3, ¿cuántas horas han pasado?, ¿no? Ya es un poco más complicado, por lo menos para ellos. Entonces aquí viene, ¿no? ¿A qué hora salí de la casa? Y de que salí a la casa, ¿cuántas horas pasaron? Entonces, para ellos, pues sí, la verdad, ahorita Mauro le han dejado tareas y sí, la verdad, se le complica bastante. Entonces, pues ya preguntan, ¿no? Dice, Rokuji ni yupun kara san yupun ato no jikoku wa. Aquí dice que a las 6:20, si le aumentamos 30 minutos, ¿qué hora es, no?
Entonces ahí el niño pues tiene que contar y pues usar un poco más la cabeza. Entonces estas amaurosis se le dificultan un poco. Por acá, esta de acá también es de Sansu. Igual con estas ojotas. Esta sí está fácil. Esto creo que ya esta sí está fácil. Es igual, ¿no? Este de por acá, este ya es de japonés. Tienen que escribir, miren, para practicar aquí el kanji. Tienen que poner ellos aquí el kanji, han. Dice kanji o kakimasho, que escriba el kanji. Ondoku. Takeyabuga yureru. Yuki ga tsumoru. Hakiri yu. Sora o miyageru. Tienen que poner ellos. Y este de acá también tienen que aquí poner como con una línea, ver como tienen que seleccionar la que sea correcta de cada lo que le están preguntando. También más de kanji, y este de matemáticas también. Pues no está tan complicado, Mauro. Está facilón. Y acá también ahorita estaba leyendo esta hoja que viene especificando, ¿no? Cómo deben de entregar la tarea. Y también les dejaron esto. Y bueno, chicos, ya voy a despedir el video. Ahorita ya voy a llevar a Mauro al Kumon. Y no sé si les había dicho, pero bueno, hoy va a ser el último día en donde Mauro va a ir a Kumon. Ya no va a ir más, porque ahorita la verdad es que Mauro ya se hace bola, ¿no? Con tarea de la escuela. Y luego todavía tiene lo del inglés. Y luego todavía el Kumon. Entonces ahorita Mauro dice que pues que... pues ya no puede, ¿no? Ya cuando va al Kumon ya va cansado y pues ya no razona, ¿no? Entonces ya decidimos mi esposo y yo que ya no vaya. Y ahorita pues nada más, pues con lo que le enseñan en la escuela, ¿no? La verdad siento yo también, como pues uno a veces quiere uno darle pues la mejor educación a nuestros hijos, ¿no? Y pues la verdad uno quiere meterlo a todos los cursos si sea posible, ¿no? Pero también ellos la verdad, imagínense, Mauro entra a las 8 a la escuela y sale a las 3:10. Y lo que es el lunes y el jueves, pues Mauro sale hasta las 4 de la tarde, ¿no? El lunes sale a las 4:30. Entonces es muchísimo tiempo para que todavía por la tarde vaya todavía a como, ¿no? Entonces sí, dijo mi esposo, no, la verdad sí, es demasiado para él, ¿no? Entonces por eso hoy va a ser último día, entonces pues hay que ir a pagar lo de la mensualidad y pues ya dar las gracias, ¿no? A la maestra que... todo este tiempo. Estuvo yendo Mauro casi medio año. Y la verdad es que sí le sirvió, mejoró. Pero ahorita creemos que pues que sí, ya no es necesario. Así que bueno, chicos, me despido. Espero que pues hayan disfrutado este video. Y pues bueno, generalmente así son todas mis mañanas. Y bueno, en un siguiente video les compartiré cómo son mis tardes. Porque también soy, de hecho, todavía más ajetreada que la mañana. Así que bueno, chicos, me despido. Cuídense, saludos a mi mamá, a mis hermanos y como siempre espero sus comentarios. Cuídense. Dios. ¿Dónde está Mauro? ¿Dónde está Misa? Mauro, Misa. ¿Eh?